Soy el párroco de Cosalá, padre Nahum Villalobos Avendaño, pertenezco a la diócesis de Mazatlán y aprovecho este medio para dar a conocer una de las riquezas de nuestra parroquia y de nuestro municipio de Cosalá. Una misión que los datos más antiguos que tenemos es del principio del siglo XVII. En el año de 1602 a 1603 se firmó la paz entre los quijimes y los españoles y ellos quisieron ser educados por los misioneros jesuitas. El padre Alegre consigna este dato en una de sus crónicas en el libro publicado en el año de 1822. A raíz de esto me di a la tarea de buscar el lugar donde estuvo asentada la misión y la encontramos en este lugar que está a un lado de Chuchupira. Y un día el señor gobernador me pidió: Padre Nahum, quiero un día venir a que me explique lo que es la misión, porque de los que iban conmigo, él estuvo ahí, no me supieron explicar. Aprovecho pues este medio para comunicarle a él, así en grandes rasgos. Claro, estamos todavía en la investigación histórica sobre este lugar. Gracias a Dios, el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, su directora, CEDESO nos ha ayudado a limpiar y a mantener actualmente la misión como la tenemos, pero nos hace falta todavía mucho para poder presentarla, la misión en cuanto a su historia y en cuanto a su cuidado a las personas. Por eso hago un llamado a todos los que puedan contribuir y ayudar para que este lugar sea también un lugar atractivo histórico y atractivo cultural para los que visitan y para los moradores de esta zona. La investigación la queremos ir haciendo poco a poquito, no, a veces no tenemos todo el tiempo suficiente, pero unas ideas en general las queremos presentar en este audio y también presentar algo sobre escrito para la gente que le interese. Lo importante es que demos a conocer este lugar, pero que cada día este lugar no solamente se convierta en unas piedras que nos hablen, sino en un lugar vivo, en un santuario de la misma naturaleza. Queremos conservar las características que tuvo y aprovechar la misma zona en la que está. Especialmente queremos resaltar la belleza de nuestra flora, de nuestra fauna y de nuestra historia. Poco a poco es un trabajo que nos va a llevar varios años, bastante tiempo, pero lo queremos hacer en coordinación con todos los que le interesen la historia, la naturaleza, la ecología en este lugar. Así que en este audio van a poder escuchar algunas de las ideas que presentamos y que nos mueven y nos motivan a seguir luchando por este espacio que es un patrimonio de nuestra historia y de nuestra región, de nuestro México.